Al iniciarse la década de 1920, se estimaba haber asistido al fin de una etapa segura y próspera que llegó a materializar los más maravillosos adelantos, pero no fue capaz de controlar la insensatez humana, esa que lleva al hombre a destruir su propia obra y a matar a sus semejantes. Entrado el siglo XX, en pleno período de posguerra, se vieron las más profundas crisis y los mayores cambios sociales que la guerra mundial había causado. Nos encontramos con un mundo que, para encontrar una salida a los malos tiempos, se vio en la necesidad de llevar a cabo una reactivación socioeconómica. Este proceso se inició en Estados Unidos y fue algo más tardío en Europa. Comenzaría entonces una etapa expansiva de la economía mundial, propiciando un clima eufórico y de ciega confianza en el sistema capitalista, continuado por la llegada de los felices años 20 y los grandes avances tecnológicos e industriales. Nuevas prioridades tuvieron lugar en la sociedad moderna: el goce de los placeres de la vida, el ocio y el divertimiento, la música, los bailes. Como Erich Hobsbawm decía, gastar adquirió la misma importancia que acumular. Los carteles dan cuenta de esto. Este periodo de transformaciones no fue esquivo al arte. El avance se produjo más allá de la elaboración pictórica y se buscó trascender hacia horizontes de innovación. Nuevas concepciones sobre forma y espacio surgieron en torno a expresiones artísticas, en pintura y escultura, algo que inmediatamente se vio reflejado también en el diseño. Lo que se estaba transformando provenía de la ruptura de las bellas artes o del arte académico. De esta crisis nació el diseño moderno o la nueva gráfica, que tomó como grandes fuentes de inspiración a las emergentes vanguardias artísticas del siglo XX. De esta manera fue tomando forma la nueva gráfica, que apuntó a generar necesidades de consumo acordes a una nueva era de avances industriales con formas basadas en las máquinas. Así, el cartel tomó un protagonismo mayor, no solo como pieza gráfica, sino como canal entre el comerciante y el consumidor. El acelerado desarrollo del automóvil, el avión y el cine nos dan cuenta de la kinesis buscada por los diseñadores de la época en torno al movimiento, la velocidad y la aerodinámica. Paul Collin dedicó la mayor parte de su carrera gráfica a generar imágenes publicitarias para diversos tipos de productos y servicios. Esto lo convirtió en uno de los más innovadores e influyentes cartelistas franceses. En sus trabajos podemos notar la evidente influencia vanguardista del cubismo y del futurismo. Las figuras antropomórficas que protagonizan estas piezas fueron compuestas a partir de abstracciones geométricas y en toda ocasión con la intención de transmitir velocidad y movimiento. En cuanto al uso de degradados, podemos asociarlo con la carga conceptual que tiene el brillo, que está muy presente en los objetos de diseño industrial de la época. Otro importante cartelista que se destacó en Francia fue Cassandre, quien indagó en el arte cubista, futurista y surrealista a lo largo de su labor gráfica. Tuvo una importante trayectoria en experimentación tipográfica, campo en el que logró que la tipografía se integre a las imágenes de sus carteles. La misma no solo cumpliría un rol comunicativo lingüístico, sino que también se emplearía como imagen, expresándose de manera decorativa, fiel al estilo Art Deco, pero en una medida mínima y más despojada que en corrientes como el Art Nouveau. Analizando estas imágenes, nos es inevitable establecer una conexión con el mundo de las máquinas. Por un lado, tenemos un cartel publicitario de un auto Bugatti y por el otro, una obra futurista protagonizada por la representación de un motociclista. Ambas poseen una marcada direccionalidad horizontal
y connotan la sensación de rapidez, propia del futurismo. En el cartel de Cassandre se muestra además la silueta de un caballo, en alegoría simbólica a la velocidad y la fuerza natural. Así se construyó la nueva gráfica, en un mundo de posguerra que buscaba dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro.